En esta sección de los políticos, yo hablo del político en sí, del político en general, del político de izquierda, de derecha, de Concerta, de la UDI, de RN, del político en general, el concepto político. Uno trabaja con el tema de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, uno tiene que tener mucho cuidado de que estéis trabajando con un tema delicado. Hay gente que hasta el día de hoy tiene heridas abiertas al tema, que nunca supo qué pasó con sus familiares. Entonces son temas delicados desde el punto de vista del humor gráfico. Para mí es muy, muy entretenido venir a presentar mi trabajo a otros lugares. La participación de la gente en los talleres estuvo muy bien, la gente muy participativa, la presentación del libro también. Y además uno, siempre digo, no viene como a enseñar algo, sino uno viene a compartir, a aprender cosas. Siempre tengo como el miedo que los talleres como que no venga mucha gente, que no los pesco, y no, fue un éxito. Había harta gente, la gente lo pasó bien, era muy participativa, había mucho talento también, o sea, había gente que dibujaba, que le gustaba mucho dibujar, o gente que dibujaba muy bien. Delirios sobre un papel. Durante décadas, la magia derivó de un lápiz sobre el papel. Un mundo por descubrir sobre una hoja en blanco. Un universo que esperaba ser creado. Parecía un dinosaurio de metal con cubierta amarilla y con su largo cuello, que le tiraba para arrastrar las piedras del terreno. Estamos instalados 13 editoriales, Sino Sargo, el proyecto Emergencia Narrativa y Chilenia. Somos editoriales de distintas partes de Chile. Nosotros somos del norte extremo, en Arica, y publicamos autores latinoamericanos y chilenos, tanto en poesía como narrativa y ensayo. Nuestra primera vez participando en una feria del libro en la cuarta región. Hemos participado en congresos, tenemos de hecho autores de esta región publicados. La ribera que tiene, caramba que se ve lindo, como pa' ser un parque, caramba para Coquimbo. Para Coquimbo ahí sí, con sus aguas naturales, donde anidan las aves entre sus verdes breales. Es un verde pulmón, la quiebra del Culebrón. Se abre esta puerta para poder hacer una presentación de la literatura del Choapa, es muy importante, porque de una u otra manera tiene que ver con la comunicación y con la ausencia, con la soledad que de repente uno vive en este sinsentido que actualmente estamos viviendo, porque estamos viviendo un sinsentido donde hace falta la poesía. Pero creo que hay muchas, demasiadas personas que sienten que no hace falta la poesía y que no hace falta la literatura. El volcán que lleva dentro. Ya los pétalos se han deshojado. No hay caricias ni susurros. Solo es el viento que se burla y galopa por los vidrios del ventanal, azotando sus ímpetus, alucinando la imaginación. Yeah.